cerrando sus ojos, asegurándose que estén sentadas en una postura cómoda, con los isquiones firmes en el tapete. Si es cómodo sentarse en las con las rodillas dobladas, nos sentamos con las rodillas dobladas. Si no, puede ser con una pierna estirada al frente y la otra doblada. O si necesitan sentarse en una silla también. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a concentrarnos en nuestra respiración, tomando este momento para estar completamente presentes aquí y ahora. Y vamos eso, cerrando nuestros ojos, sentándonos en una postura cómoda, concentrándonos solo en la respiración. Vamos a respirar solo por la nariz, inhalando y exhalando por la nariz. Con cada inhalación vamos a inflar el estómago y con cada exhalación lo vamos a contraer. A veces es contrario a lo que estamos acostumbrados a hacer, porque con el pasar de los años nos desconectamos de ese tipo de respiración, pero vamos a intentar de estar presentes hoy, regalarle esa oxigenación al cuerpo. Inhalando, inflamos. Y exhalando, contraemos. Y dejamos los brazos estirados, manos sobre las rodillas, con los ojos cerrados, concentrándonos solo en nuestra respiración. Ahora, con los ojos cerrados, nos hacemos conscientes del espacio que está en medio de nuestros ojos, imaginándonos el cilindro que queda alrededor de nuestros ojos. Y ese cilindro se va haciendo más grande y vamos imaginando y trayendo conciencia a ese espacio que está en medio de nuestros témpanos, nuestras íes, nuestros tímpanos, y seguimos llevando esa presencia alrededor de nuestro cuerpo, nuestras fosas nasales, haciendo ese círculo más grande a nuestro alrededor, trayendo conciencia a ese espacio que nuestro cuerpo ocupa. Es un volumen. Y vamos llevando conciencia, bajamos ese cilindro hacia nuestros hombros, se hace más grande. Desde ahí podemos proyectar una pirámide que sale desde la punta de nuestra cabeza hacia abajo y nos cubre completamente. O podemos agrandar el cilindro y proyectar ese cilindro alrededor de nosotros, de hombro a hombro, el pecho, el abdomen, la zona pélvica, las rodillas y todo el cuerpo está ahí. Y seguimos con los ojos cerrados, respirando, permitiéndonos estar aquí y ahora. Respirando solo por la nariz, manteniendo esa presencia de nuestro cuerpo, de nuestra respiración. Esa energía, cada vez que respiramos, hay energía que se mueve por todo nuestro cuerpo, oxigenamos, liberamos. Entonces podemos aprovechar este momento para enfocarnos en algún lugar del cuerpo donde sentimos tensión o malestar y podemos enfocarnos en ese punto. Y vamos a concentrarnos ahí respirando cada inhalación. Oxigenamos nuestro cuerpo, especialmente esa parte en la que nos estamos enfocando. Y con cada exhalación liberamos tensión en nuestro cuerpo, especialmente esa parte en la que nos estamos enfocando. Si no hay tensión, podemos simplemente concentrarnos en el punto en medio de las cejas, nuestro tercer ojo o la chakra ashna, la silla de la intuición, y nos quedamos ahí concentrados, respirando. Solo por la nariz, regalándonos este momento para estar presentes, aquí y ahora. Si es cómodo sentarse con las piernas cruzadas, las mantenemos cruzadas. Si prefieren dejar una pierna estirada, también lo pueden hacer. Si prefieren sentarse sobre una silla para mantener la espalda derecha, también lo pueden hacer. Vamos a hacer una práctica suave. Vamos a estirar, vamos a fortalecer, vamos a energizar nuestro cuerpo, recargándolo y relajándolo.
Manteniendo nuestros ojos cerrados, inhalando, vamos a subir los brazos, palmas juntas. Y exhalando, vamos a bajar las palmas juntas a nuestro pecho. Manteniendo la espalda derecha, vamos a frotar las palmas de las manos. Eso también nos ayuda a traer conciencia a nuestro presente, conectando los dos hemisferios del cerebro. Y traemos las palmas juntas al pecho, hacemos presión de una palma contra la otra, manteniendo los brazos activos, la espalda derecha. Vamos a empezar cantando 3 OMS. Si se sienten incómodas cantando, simplemente pueden quedarse con los ojos cerrados respirando y permitir que la vibración de ese sonido nos eleve. Inhalamos. Oh. Inhalamos, reteniendo el aire vamos a intentar cerrar los músculos de los esfínteres y alrededor de la zona pélvica, el vientre bajo, esa área se llama mulabanda. Cuando la cerramos, aseguramos que la energía se concentre y se eleve hacia nuestra parte superior del cuerpo, ayudándonos a desbloquear. Exhalamos. Ahora lentamente vamos a bajar los brazos a nuestras rodillas y vamos a dejar la mano izquierda sobre la rodilla izquierda, palma hacia arriba, y vamos a llevar la mano derecha, con el pulgar vamos a tapar la fosa derecha y con el índice vamos a tapar la izquierda, y vamos a alternar las fosas, vamos a respirar por las dos fosas nasales. Mantenemos la espalda derecha, hombros relajados, vamos a tapar la fosa derecha y exhalamos por la izquierda. Inhalamos por la izquierda. Cerramos, retenemos el aire. Y abrimos la derecha, exhalamos por la derecha. Inhalamos por la derecha. Cerramos. Abrimos la izquierda y exhalamos. Y seguimos con este ritmo, inhalando por una fosa, cerrando y exhalando por la otra. Para quienes están entrando, estamos haciendo una respiración por las dos fosas nasales, inhalando por una, tapándolas con la mano derecha, el pulgar tapa la fosa derecha y el índice la izquierda. Y vamos alternando. Mantenemos los ojos cerrados. Podemos mantener el enfoque con los ojos cerrados en el punto en medio de las cejas. Y seguimos alternando las fosas nasales para respirar. Vamos a hacer un ciclo más.
Y cuando terminamos ese ciclo lentamente, vamos a bajar la mano sobre la rodilla derecha, dejamos las dos palmas hacia arriba, pulgares e índices juntos, y nos quedamos acá respirando por las dos fosas nasales con los ojos cerrados, sintiendo nuestro cuerpo después de esta respiración. Esta respiración nos ayuda a traer balance a nuestro cuerpo, a traer presencia, claridad, enfoque. Es muy bueno para oxigenar el cerebro y así todas las células del cuerpo. Cuando sentimos dolor de cabeza, a veces es por falta de oxígeno al cerebro, por diferentes motivos, estrés, tensión. Siempre es una herramienta muy útil usar esta respiración, alternando las fosas nasales. Ahora, inhalando, vamos a inflar el estómago. Seguimos inhalando, expandemos nuestro pecho. Inhalamos un poquitito más, expandiendo, subiendo los hombros, usando toda la capacidad de nuestros pulmones. Y exhalando, primero relajamos los hombros, después el pecho y por último, el abdomen, el estómago. Vamos a hacer dos respiraciones así, inhalando completamente, se llama la respiración yógica. Vamos inflando nuestro estómago, seguimos inhalando, expandiendo el pecho. Inhalamos un poquitito más, subimos los hombros y exhalamos completamente. Una vez más, inhalamos, inflamos el estómago. Seguimos inhalando, expandemos nuestro pecho. Y seguimos subiendo los hombros. Y exhalamos, hombros, pecho y estómago. Ahora inhalando vamos a subir los brazos paralelos al piso, palmas hacia afuera, con los dedos hacia arriba y nos vamos a quedar acá un momento reteniendo el aire. Cerramos Mula Bandha, todos los músculos de los esfínteres y alrededor de la zona pélvica. Y exhalando traemos las palmas juntas a nuestro pecho. Inhalamos, exhalando traemos las manos al frente y las vamos a caminar suavemente doblándonos hacia abajo. Y vamos tanto como sea posible, puede ser doblarnos completamente o nos quedamos acá. Es que nos doblemos desde las caderas, que la espalda se mantenga derecha. Puede ser aquí o con cada exhalación podemos ir bajando más y más lentamente usando la exhalación para permitirnos estirar suavemente la lumbar. Y respiramos acá, mirando hacia abajo, el cuello estirado, el cuello en línea con la espalda, con el resto de la columna. A veces los isquiones empiezan a separarse del tapete o del piso, tratamos de hacer presión con ellos hacia abajo para que el estiramiento se mantenga. Respiramos, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Ahora con la siguiente inhalación vamos a subir, vamos a caminar nuestras manos hasta que llegamos completamente arriba e exhalamos. Vamos a dejar las manos a los lados de nuestro cuerpo y desde aquí con la inhalación vamos a subir el brazo derecho. Y con la exhalación vamos a estirar nuestro torso hacia el lado izquierdo, doblando el codo izquierdo. Y nos podemos quedar aquí mirando al frente o mirando arriba nuestra mano derecha. Lo importante es mantener el pecho abierto. Y conforme van estirando, pueden usar cada exhalación de pronto para irse un poquitito más hacia el lado, respirando. Inhalando, subimos completamente y exhalando cambiamos de lado. Bajamos el brazo derecho, inhalando, subimos el izquierdo y estiramos. Nuestro cuerpo va hacia el lado derecho, miramos al frente o arriba la mano izquierda. Nos aseguramos, a veces esta, en este caso la cadera izquierda va a querer levantarse, traten de mantenerla hacia abajo para darles estiramiento profundo al torso. Ahora inhalando vamos a subir
Y exhalando, vamos a bajar. Inhalando, vamos a llevar la mano derecha sobre la rodilla izquierda. Con la espalda derecha, giramos nuestro torso hacia el lado izquierdo y miramos al lado izquierdo o atrás sobre el hombro izquierdo. Y nos quedamos acá respirando. Abriendo espacios para nuestro torso, para que podamos respirar mejor, para liberar tensión en la espalda. Y traemos también flexibilidad a la espalda. Con cada inhalación nos aseguramos que la espalda está derecha. Con cada exhalación nos enfocamos en el giro que le damos a la espalda. Inhalando lentamente volvemos al centro. Y exhalando cambiamos de lado. Llevamos la mano izquierda sobre la rodilla derecha, la mano derecha atrás. Y aquí igual nos podemos quedar acá mirando hacia el lado derecho o seguir girando la cabeza y mirar atrás por encima del hombro derecho. Con la siguiente inhalación vamos a volver al centro. Y con la exhalación vamos a estirar las piernas al frente de nosotras y las vamos a sacudir. Vamos a doblar las rodillas, manteniéndolas al ancho de las caderas, pies firmes en el tapete. Dedos atrás de nuestro cuerpo, palmas en el tapete, dedos hacia adelante. Inhalando vamos a subir, puede ser acá pequeño, cerca del piso, o puede ser completamente hasta arriba, quedando paralelas al piso, lo que sea posible para ustedes hoy. Y exhalando bajamos, dejamos que las nalgas descansen en el piso, estiramos las piernas y nos doblamos suavemente hacia abajo. Inhalando subimos otra vez, doblamos las rodillas, exhalando, manos atrás, inhalando subimos otra vez y nos vamos a quedar acá tres respiros. Puede ser aquí o puede ser aquí, respiramos. Con la siguiente exhalación vamos a bajar y otra vez vamos a estirar las piernas y nos doblamos hacia abajo suavemente, dorso de las manos en el piso, respiramos. No va a ser un doblez profundo, pequeño, apenas calentando. Inhalando subimos, exhalando doblamos rodillas, llevamos los pies hacia un lado de nuestro cuerpo y vamos a la postura de cuatro puntos. Rodillas al ancho de las caderas y las manos abajo, firmes en el tapete. La idea es que hombros, codos y muñecas estén en línea. Si esta postura la sienten dura para las muñecas, pueden llevar las manos un paso adelante. Pero si está bien acá, nos quedamos acá y vamos a hacer gatos y vacas. Con la inhalación vamos a llevar la cabeza hacia arriba, las nalgas hacia arriba, caderas hacia arriba. Y con la exhalación contraemos el abdomen estirando la espalda, miramos hacia el ombligo. Inhalando, estiramos, cabeza hacia arriba, estirando el cuello, exhalando, contraemos. Y seguimos con este movimiento, puede ser rápido, puede ser lento, lo que se sienta bien para cada una de ustedes. Solo inhalando, subimos y exhalando, bajamos. Podemos mantener los ojos cerrados, el enfoque en medio de las cejas, estimulando nuestro sistema endocrino, nuestra glándula pituitaria pineal. Cuando estiramos el cuello, también estimulamos tiroides, paratiroides. Cuando estiramos la espalda, estimulamos el timo. Vamos a hacer tres más. Y con la siguiente inhalación volvemos al centro, subimos, estiramos el cuello, retenemos el aire. Y exhalando vamos a juntar los dedos gordos de los pies, nos sentamos sobre los talones y vamos a la postura del niño. Puede ser acá, puede ser bajando los antebrazos o bajando completamente para llevar la frente al tapete, lo que sea cómodo para cada uno de ustedes. Si se quedan acá también pueden hacer puños uno sobre otro y dejar que la frente descanse sobre los puños como una almohada. Respirar. Siempre
respirando por la nariz, inhalando, inflando el estómago, empujando con el abdomen hacia las piernas, duro, 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 y exhalando, contrayendo, llevándolo hacia nuestros órganos internos, bien, bien profundo. Así masajeamos los órganos internos, estimulamos nuestro sistema digestivo. Con la siguiente inhalación vamos a volver a subir. Estiramos los brazos, manos otra vez, postura de cuatro puntos. Y desde aquí vamos a hacer el perro boca abajo. Para el perro boca abajo vamos a meter los dedos de los pies. Inhalamos. Y exhalando vamos a estirar las piernas llevando las caderas, las nalgas hacia arriba y nuestro pecho hacia atrás. Es ideal que las orejas queden en medio de los brazos. Y vamos a doblar una rodilla y estiramos la otra pierna y alternando. Vamos acá. Inhalando por un lado y exhalando cuando estiramos la otra. Concentrándonos en nuestros femurales, en la parte posterior de las piernas y liberando tensión con cada exhalación. Ahora inhalando vamos a doblar las dos rodillas hacia nuestro pecho, pecho hacia las rodillas. Y exhalando vamos a estirar las piernas tanto como sea posible. No importa que los talones no lleguen al piso, nos quedamos acá mirando hacia atrás, respirando. Cuando exhalamos podemos contraer la parte baja del abdomen para permitir que la lumbar también se estire. Ahora vamos a mirar al frente y con la inhalación vamos a dar pasos y pasos hasta llegar a nuestras manos. Vamos a doblar los codos y tomamos los codos opuestos. Y desde acá dejamos que la cabeza caiga y vamos a balancear nuestra espalda hacia un lado y hacia el otro. Puede ser con las rodillas un poquito dobladas. Dejamos que la cabeza caiga, que el cuello caiga. Como si fuéramos muñecas de trapo. Permitiendo que todo se suelte, dejando que todo caiga y se mueva lentamente. Inhalando, volvemos al centro, estiramos las piernas y exhalando soltamos los brazos. Inhalando lentamente vamos a subir vértebra por vértebra. Vamos a mantener los ojos cerrados conforme vamos subiendo. Y lo último que va a subir es la cabeza. El corazón sigue la cabeza. Primero nuestro corazón sube, manteniendo los ojos cerrados todo el tiempo. Cuando todo el torso está arriba, la cabeza queda derecha, el mentón paralelo al piso. Palmas hacia adelante, cerramos los ojos, mantenemos los ojos cerrados un momento. Después de la inversión en la que estábamos, le damos un momento a nuestro cuerpo para estabilizarse en esta postura. Manteniendo los ojos cerrados, podemos separar los dedos de los pies del piso, sentir cada esquina de nuestro pie, de cada pie, haciendo contacto en el tapete o en el piso. Y después bajamos los dedos de los pies. Ahora abrimos nuestros ojos y vamos a dejar los pies paralelos al piso o, si está bien para su balance, los pueden unir completamente. Inhalando, vamos a subir los dos brazos, palmas juntas, hombros relajados, contraemos nuestras nalgas y con la exhalación nos estiramos hacia el lado derecho. Y nos quedamos acá respirando con las palmas juntas. Cada exhalación nos ayuda a ir más profundo en ese estiramiento en el lateral izquierdo, fortaleciendo nuestros músculos abdominales de adentro hacia afuera, abriendo espacios en nuestro cuerpo. Inhalando subimos y exhalando estiramos hacia el otro lado. Igual, con las nalgas contraídas para proteger la lumbar, respiramos. Inhalando vamos a subir y exhalando nos quedamos acá. Ahora vamos a caminar a la punta de nuestro tapete. Pies juntos o separados al ancho de las caderas, lo que sea mejor para el balance. Contraemos las nalgas, inhalando, miramos hacia arriba, hacia el techo, abriendo el pecho. Exhalando, vamos a doblarnos hacia abajo, manteniendo la espalda derecha, los brazos a los lados, como si nos fuéramos a clavar a una piscina, manos abajo al piso. Inhalando, subimos hasta la mitad,
manos descansan en las pantorrillas, espalda paralela al piso. Y exhalando vamos a bajar las manos al tapete. Ahora inhalando vamos a doblar las rodillas y llevamos el pie derecho atrás tan lejos como sea posible. Una postura de corredor, como si estuviéramos listos para salir a correr. Y de aquí llevamos la rodilla derecha al piso, el empeine derecho en el piso. Si sienten molestia en la rodilla, pueden doblar el tapete un poquito y darle doble cojincito a la rodilla. Miramos al frente, inhalando, vamos a subir nuestra espalda, colocamos las manos sobre el muslo izquierdo y nos quedamos acá respirando. La otra opción es inhalando, subir los brazos, las palmas hacia adentro y nos quedamos acá respirando. Acá es ideal mantener un punto fijo al frente y si quieren incrementar el estiramiento en la parte frontal, en este caso del lado derecho, pueden doblar un poquito más la rodilla izquierda. Y seguimos respirando, usando cada exhalación para soltar tensión en el cuerpo. Con la exhalación vamos a bajar las manos al tapete. Ahora, inhalando, vamos a meter los dedos del pie derecho que están atrás. Y vamos a subir la rodilla derecha, otra vez postura de corredor. Y exhalando vamos a llevar el pie izquierdo atrás a encontrar el derecho, para una postura de plancha. Inhalamos acá en la plancha y exhalando bajamos al tapete. Puede ser primero llevamos rodillas y después vamos bajando lentamente con los codos hacia atrás. Hasta que estamos acostadas en el piso, empeines en el piso. Codos hacia atrás, inhalando subimos el pecho. Una cobra pequeña, vamos a meter los dedos de los pies y exhalando empujamos con las manos para ir a una postura de cuatro puntos y después perro boca abajo. Y acá respiramos, miramos atrás a las rodillas, nos aseguramos que los pies estén al ancho de nuestras caderas. Vamos a mirar al frente. Con la inhalación vamos a llevar el pie derecho al frente. Puede ser un paso grande y que el pie llegue en medio de las manos. Si no llega, podemos hacer varios pasos y ayudarle con la mano derecha para que llegue. Y otra vez estamos en la del corredor, pero ahora con la pierna derecha al frente. Rodilla izquierda en el piso, empeine en el piso, miramos al frente, inhalando subimos la espalda, manos sobre el muslo derecho y nos podemos quedar acá o subir los brazos. Y respiramos. Y acaba igual, si quieren incrementar el estiramiento en la cadera, pueden doblar más la rodilla derecha, bajando más las nalgas, las caderas. Respiramos. Y con la siguiente exhalación nos doblamos hacia abajo y llevamos las manos al piso otra vez. Metemos los dedos del pie izquierdo, inhalando subimos la rodilla izquierda y exhalando vamos a llevar la derecha atrás otra vez para una postura de plancha. Y aquí vamos a bajar otra vez al tapete. La otra opción para quienes tienen una actividad física constante puede ser venir hacia adelante y bajar todo el cuerpo al tiempo. O bajamos rodillas, pecho y mentón. Empeines en el piso, inhalando subimos cobra. Metemos los dedos de los pies y exhalando, perro boca abajo, miramos atrás a las rodillas, respiramos acá en el perro boca abajo. Vamos a mirar al frente otra vez y ahora vamos a llevar el pie izquierdo afuera de la mano izquierda. Entonces estamos acá en el perro y llevamos pie izquierdo afuera de la mano izquierda. Puede ser un paso grande o igual. Muchos pasos ayudándonos con la mano hasta que llegue. Y esta es la postura de la lagartija. Nos podemos quedar acá respirando o podemos llevar la rodilla al piso si se siente mejor. También de acá con rodilla en el piso o arriba podemos intentar bajar los antebrazos si quieren incrementar el estiramiento. Tienen todas esas opciones y respiramos. Para quienes estaban en los antebrazos, inhalando, suben a las manos.
Y exhalando, vamos a llevar el pie izquierdo atrás. Otra vez, postura de plancha. Inhalamos. Exhalando, estiramos las piernas, las caderas hacia arriba. Otra vez, perro boca abajo. Miramos atrás a las rodillas. Miramos al frente y ahora inhalando traemos el derecho afuera de la mano derecha. Ahora vamos a hacer la lagartija de este lado. Y aquí igual, nos podemos quedar acá o podemos llevar la rodilla al piso si se siente mejor. O podemos llevar los antebrazos abajo si queremos incrementar el estiramiento, como ustedes se sientan mejor. En este me voy a quedar acá arriba, respiramos. Inhalamos, si estábamos en los antebrazos, subimos a las manos, si teníamos la rodilla en el piso, la subimos. Con la exhalación llevamos el pie atrás, postura de plancha. Inhalamos en plancha y exhalando vamos a bajar al tapete, rodillas, pecho y mentón. Y nos quedamos acostadas en el tapete, brazos a los lados, palmas hacia arriba, una mejilla en el tapete, respirando. Y aquí, en esta respiración, en este momento, podemos de nuevo concentrarnos en la respiración abdominal, inhalando y exhalando, dándole un masaje profundo a nuestros órganos internos con cada respiración. Inhalando, vamos a entrelazar los dedos atrás de la espalda o si no llegamos a entrelazar los dedos, vamos a tomar los antebrazos opuestos, como sea mejor para ustedes. Y desde ahí, inhalando, subimos el pecho, la cabeza y si es posible, subimos las piernas. Si no, las dejamos en el tapete y nos quedamos acá. Sientan su espalda, la lumbar y lo que sea mejor para ustedes. Y respiramos en esta postura. Ahora inhalamos y con la exhalación descansamos otra vez en el tapete, ponemos la otra mejilla, brazos a los lados, palmas hacia arriba. Respiramos. Inhalando, vamos a doblar las rodillas, trayendo los talones hacia nuestras nalgas y vamos a tomar nuestros pies o nuestros tobillos. Si pueden tomar los tobillos, dejen sus talones flexionados. Si no, en punta. Podemos hacer los dos pies al tiempo o primero uno y después el otro. La otra opción es dejar uno doblado y el otro estirado, si se sienten mejor según sus posibilidades. Y vamos a quedarnos acá respirando. Entonces, esta es opción 1. También podemos despegar los muslos del tapete, si no lo permite nuestra respiración y nuestro cuerpo, o con los muslos en el tapete. O solo con una pierna y después cambiamos. Para los que están con una pierna ya pueden cambiar a la otra. Seguimos respirando. Inhalamos y exhalando descansamos, bajamos las rodillas, la otra mejilla en el tapete, brazos a los lados y vamos a hacer círculos con nuestros pies, masajeando la parte baja de la espalda, la lumbar. Ahora cambiamos la mejilla el lado de la mejilla y también la dirección de los pies, dibujando un círculo grande atrás. Lentamente volvemos al centro, bajamos los pies, inhalando vamos a traer las manos abajo de nuestros hombros, codos hacia adentro, dedos gordos de los pies juntos. Inhalando, subimos, postura de cobra, miramos al frente, seguimos subiendo, empujando, hacemos una cobra más alta, nos quedamos acá respirando un momento, si hay tensión en la lumbar nos podemos quedar en la cobra pequeña.
Y ahora con la siguiente inhalación, todas vamos a empujar fuerte para subir a la postura de cuatro puntos. Juntamos los dedos gordos de los pies y vamos a la postura del niño. Nos sentamos en los talones frente al tapete. Y acá nos quedamos respirando. Ahora, inhalando, vamos a subir, postura de cuatro puntos. Y exhalando, vamos a meter los dedos de los pies en el piso, en el tapete. Inhalamos. Y exhalando, estiramos las piernas atrás. Otra vez, postura de perro boca abajo. Nos quedamos acá en perro boca abajo un momento respirando. Y miramos al frente y vamos a llevar pie derecho al frente y pie izquierdo al frente. Exhalamos, cabeza hacia las rodillas. Inhalando, subimos los brazos a los lados de las orejas, palmas hacia adentro. Y exhalando, vamos a doblar las rodillas como si nos sentáramos en una silla. Nuestro torso cerca de los muslos. Ahora subimos el torso, 45 grados más o menos. Miramos al frente, respiramos. Inhalando, subimos completamente, estiramos las piernas, brazos arriba. Y exhalando, bajamos los brazos a los lados. Palmas hacia adelante, cerramos los ojos, respiramos. Vamos a abrir nuestros ojos y vamos a buscar un punto fijo frente a nosotras para hacer una postura de equilibrio. Vamos a dejar el pie izquierdo en el piso. Inhalando, vamos a subir el derecho. Tenemos opciones. La primera solo es despegar el talón del piso y quedarnos sobre la punta del pie. La siguiente es subir la rodilla doblada, que la rodilla quede en línea con la cadera, talón flexionado, manteniendo el punto fijo al frente. La siguiente es tratar de estirar la pierna completamente. Ahí sí el pie queda en punta. Esta es, requiere más fuerza. Ustedes escogen cuál prefieren. Y podemos subir los brazos, palmas hacia adentro, brazos al ancho de los hombros. Respiramos. Con la exhalación vamos a doblar la rodilla y vamos a bajar el pie completamente al piso. Los brazos se quedan arriba. Otra vez nuestro punto de equilibrio. Inhalando subimos la izquierda. Puede ser de nuevo solo talón arriba, punta del pie, de los pies en el piso. O subimos, rodilla doblada, talón flexionado, o estiramos con los dedos en punta. Y con la siguiente exhalación lentamente doblamos la rodilla, si no estaba doblada, y la bajamos, bajamos el pie al piso. Inhalamos. Y exhalando, bajamos los brazos a los lados de nuestro cuerpo, palmas hacia adelante. Ahora vamos a llevar el pie hacia atrás. Entonces, vamos a buscar un punto fijo al frente de nosotras en el piso diagonal. Enfocadas en ese punto, vamos a doblar las rodillas un poquito y con la inhalación vamos a llevar el pie derecho hacia atrás conforme vamos llevando el tronco hacia adelante. Puede ser acá pequeño. O si se sienten cómodas y quieren seguir, pueden bajar más el torso hasta que la pierna quede paralela al piso. O cualquier lugar en el medio de esto está bien. Respiramos. Con la siguiente inhalación, lentamente subimos el torso con la rodilla que nos soporta doblada. Traemos el otro pie al frente. Ahora vamos con el otro lado. Inhalamos, punto fijo abajo, diagonal a nosotras, doblamos las rodillas, exhalamos. Inhalando, pie hacia atrás, puede ser aquí, simplemente con la punta del dedo en el piso o seguimos. Y respiramos. Inhalamos, con la exhalación doblamos la rodilla de apoyo y subimos el tronco, traemos el pie a encontrar el otro.
Nos quedamos acá, inhalamos, cerramos los ojos, exhalamos. Ahora vamos a abrir nuestros ojos y podemos separar los pies más o menos al ancho del tapete. Si no tienen el tapete, es más o menos que los talones queden a la distancia de las caderas. Pies hacia afuera, 45 grados. De ahí, inhalando, vamos a subir los brazos, palmas juntas. Y exhalando, traemos las palmas juntas al pecho. Inhalamos. Y exhalando, vamos a hacer una cuclilla profunda. Vamos doblando las rodillas y vamos bajando con la exhalación. Puede ser aquí o puede ser bien, bien, bien hasta abajo. Siempre las rodillas hacia afuera, en línea con los dedos de los pies. Lo máximo es completamente abajo. Talones en el piso. Lo importante es que los talones estén en el piso. Si es aquí, está bien. Si es aquí, está bien. Y vamos a respirar. Palmas juntas, podemos hacer presión de una palma contra la otra. Si estamos abajo, nos ayudan a separar las rodillas, los brazos. Cerramos los ojos y respiramos. Acá podemos hacer una respiración que llamamos de fuego, que es bombeando el estómago, o podemos hacer respiraciones lentas y profundas. La de fuego es solo por la nariz, bombeando fuerte el estómago con cada exhalación. Inhalamos y exhalamos. Ahora inhalando vamos a subir completamente, estirando las piernas, cerramos los ojos y exhalando bajamos las manos a los lados. Nos quedamos con los ojos cerrados un momento, permitiendo que nuestro cuerpo se vuelva a estabilizar en esta postura. Vamos a traer los pies hacia adentro para que queden paralelos el uno con el otro, a esa misma distancia. Vamos a llevar los brazos atrás, entrelazamos dedos, abrimos el pecho, inhalamos y exhalando nos vamos a doblar hacia abajo lentamente. Puede ser acá, quedando paralelas al piso. Si se sienten cómodas, pueden seguir bajando, pueden doblar un poquito las rodillas y bajar, bajar, bajar. Conforme vamos bajando, los brazos se van separando de la espalda, vamos dejando que también eso pase, abriendo el pecho, respiramos. También podemos hacerlo con los antebrazos, tomando los antebrazos opuestos. Respiramos. Inhalamos. Exhalando, soltamos los brazos, bajamos las manos al piso. Y lentamente vamos a juntar los pies. Pies, puntas y talones, hasta que llegan juntos. Y vamos a sentarnos en el tapete. Podemos levantar los talones, doblar las rodillas e ir bajando. O de ahí llevar un pie atrás, rodilla al piso, después el otro. Y nos sentamos sobre nuestros talones. Si duelen las rodillas, se pueden sentar en una postura cómoda. Nos quedamos acá un momento respirando, palmas una sobre la otra. Nos regalamos una sonrisa, liberando tensión en nuestros músculos faciales. Y abrimos nuestros ojos y vamos a llevar los pies al frente y vamos a dejar los talones flexionados. Sacamos los músculos hacia los lados para que las nalgas, los isquiones queden en el tapete. Inhalando, subimos los brazos. Y exhalando nos doblamos hacia adelante y llevamos las manos hacia abajo. Puede ser a nuestras pantorrillas, a nuestros tobillos o a nuestros pies, si llegan a los pies. Si necesitan doblar las rodillas, doblenlas. No es tan importante bajar mucho, es más bajar doblándonos desde la cadera. Puede ser acá pequeño. Nos concentramos en la respiración, cerramos los ojos. A veces con la exhalación podemos sentir que vamos soltando y podemos doblarnos un poquitito más hacia abajo, liberando más tensión en la parte posterior de las piernas. También lo podemos hacer. Inhalando, vamos a subir.
Caminamos nuestras manos sobre nuestras piernas. Exhalamos, nos quedamos acá en esta postura de L, derechas, tratando de mantener la espalda derecha. Podemos usar las manos para hacer presión hacia abajo. Respiramos. Inhalamos. Exhalando, abrimos los ojos. Vamos a inhalar, doblamos la rodilla derecha y la cruzamos por encima de la izquierda. Mantenemos el talón izquierdo flexionado. Vamos otra vez a hacer un giro espinal. Abrazamos la rodilla derecha con la mano izquierda o brazo izquierdo y miramos por encima del hombro. Manteniendo el talón flexionado todo el tiempo, respiramos. Inhalando, volvemos al centro. Y exhalando, cambiamos de lado. Estiramos una pierna, doblamos la otra. Vamos a cruzarla por encima, talón flexionado, inhalamos. Y exhalando, giramos y miramos por encima del hombro izquierdo. Respiramos, manteniendo la espalda derecha. Con la inhalación volvemos al centro. Y exhalando vamos a liberar la pierna izquierda al frente y ahora nos vamos a acostar en el tapete. Pueden doblar sus rodillas y acostarse o dejarlas estiradas y acostarse completamente, asegurándose que la espalda esté firme en el tapete. Estiramos las piernas un momento, respiramos. Ahora con las piernas estiradas, inhalando vamos a subir la rodilla derecha hacia el pecho y abrazamos la rodilla derecha. Los dos talones flexionados, inhalando subimos nuestra frente hacia nuestra rodilla derecha. No tiene que tocarla, puede ser aquí bajito. Si llega hasta la rodilla, pues también se puede. Respiramos. Podemos también despegar el pie izquierdo del piso 1 o 2 centímetros. Ahora inhalamos. Y exhalando cambiamos de rodilla, estiramos la derecha y doblamos la izquierda. Inhalamos, exhalando descansamos la cabeza en el piso y el pie derecho en el piso. Vamos a bajar los brazos a los lados y doblamos las dos rodillas hacia nuestro pecho. Inhalando, abrazamos las rodillas. Tenemos una opción que es quedarnos acá respirando lento y profundo. La otra es quedarnos acá haciendo respiración de fuego, de nuevo bombeando el estómago. Y la otra es subir la cabeza frente hacia las rodillas y igual, cualquiera de las dos respiraciones. Lo que se sienta mejor para ustedes. Inhalamos. Exhalando, bajamos las manos a los lados del cuerpo, palmas hacia abajo. Inhalando, estiramos las piernas arriba, talones flexionados, postura de 90 grados. Para quienes no han hecho yoga antes, se pueden quedar acá respirando en esta postura de 90 grados. Para quienes ya lo han hecho antes y conocen la vela, pueden hacer la vela. ¿Qué es? Asegurarse que la cabeza quede firme en el tapete, despegar la parte baja de la espalda del piso y poner las manos en la lumbar. Ahí nos podemos quedar acá o llevar los pies cerca del piso o las rodillas dobladas. Porque se sienta mejor para ustedes. Y ya una vez encuentran la postura de la espalda, pueden subir las piernas tanto como sea posible. Pueden ser estiradas arriba, como puede que se sienta mejor dejarlas abajo cerca del piso. Ustedes escogen. Quienes no lo han hecho, nos quedamos acá en los 90 grados, respirando. Tratando de mantener las piernas bien derechas. Para quienes están en la vela, ahora pueden hacer el arado, llevando los pies hacia el piso. Si llegan al piso, podemos liberar los brazos. Para los que estamos en los 90 grados, doblamos las rodillas, metemos los brazos en medio de las rodillas y tratamos de tomar la parte de afuera de nuestros pies. Y separamos los pies hacia afuera. La postura del bebé feliz, como cuando éramos bebés y nos quedábamos explorando y estirando nuestro cuerpo. Respiramos acá.
Para las que están en el arado, pueden doblar las rodillas hacia las orejas. Hacemos otros tres respiros ahí. Y lentamente vamos a bajar la espalda al tapete, vértebra por vértebra. Los que estamos en el bebé feliz, nos quedamos en el bebé feliz. Y lentamente vamos a traer las plantas de los pies juntas, liberamos los pies y todas vamos a doblar las rodillas, dejando los pies firmes en el piso cerca de las nalgas. Aquí vamos a hacer el puente, brazos a los lados, palmas hacia abajo. Inhalando, subimos las caderas, despegamos la espalda del piso. Para quienes ya han hecho más y pueden hacer el arco, también pueden hacer el arco aquí. Respiramos. Inhalando, inflamos el estómago y exhalando, lo contraemos. Permitiendo que todo ese trabajo que hicimos, esa energía que desbloqueamos, suba hacia nuestros chakras superiores, hacia nuestra parte más sutil. Con la exhalación vamos a bajar y vamos a estirar las piernas una a una, palmas hacia arriba. Vamos a la relajación final. Cerramos los ojos. Inhalando, vamos a tensionar todos los músculos del cuerpo. Hacemos una cara de limón, tensionamos todo y exhalamos por la boca, sacando la lengua. Sacando todo lo que ya no nos sirve. Inhalamos, exhalamos otra vez. Una vez más, inhalamos, contraemos puños, todos los músculos y exhalamos. Y descansamos. Hacemos cualquier movimiento que sea necesario y a partir de ahora no más movimientos para el cuerpo. Palmas hacia arriba, cerramos los ojos, permitimos que nuestro cuerpo se relaje en esta postura. Inhalamos. Inflamos el estómago. Exhalando, nos contraemos. Y vamos a ir mentalmente a relajar cada parte de nuestro cuerpo. Mentalmente relajamos nuestros pies, nuestras piernas. Relajamos las caderas, pies, piernas y caderas se relajan. Inhalamos, exhalamos. Ahora llevamos conciencia a nuestras manos, relajamos las manos, palmas de las manos, dedos de las manos. Relajamos antebrazos y brazos. Relajamos los hombros. Manos, brazos y hombros se relajan. Relajamos nuestra espalda, la parte baja de la espalda, la parte media y la parte superior. Relajamos nuestros músculos abdominales y relajamos todos los órganos internos. Todos los órganos internos se relajan. Relajamos el pecho. Todo el torso está completamente relajado. Relajamos los ojos, la nariz y la boca. Relajamos el mentón, las mejillas y la frente. Relajamos las orejas, la cabeza. Todo nuestro cuerpo se relaja. Todos los músculos faciales se relajan. Ahora todo el cuerpo se relaja. Vamos a concentrarnos solo en la respiración, permitiendo que la gravedad se encargue de nuestro cuerpo. Y concentrándonos solo en la respiración. Yo voy a quedarme en silencio unos momentos.
Lentamente volvemos a nuestro cuerpo. Traemos conciencia a nuestros dedos de las manos y de los pies, los movemos. Y con una inhalación vamos a estirar los brazos por encima de la cabeza. Y estiramos nuestro cuerpo como cuando nos levantamos en la mañana. Estiramos lado derecho, lado izquierdo. Estiramos todo nuestro cuerpo. Y ahora vamos a doblar las rodillas, juntamos las plantas de los pies y traemos las manos juntas y vamos a frotar manos y plantas de los pies. Descansamos los pies en el piso y traemos las manos a nuestros ojos. Sentimos ese calor que pasa de las manos a los ojos, respirando, concentrándonos solo en los ojos. Ahora vamos a llevar las puntas, las yemas de los dedos a nuestra frente y las deslizamos hacia abajo, hacia nuestros íes, hacia nuestros témpanos. Masajes, dándole un masaje a la frente. Y con la inhalación soltamos las manos abajo, vamos a girar hacia un lado de nuestro cuerpo completamente, con las rodillas dobladas, dejamos la cabeza en el piso, una mano frente de nuestro cuerpo, la otra estirada, el brazo estirado, respiramos. Y con los ojos cerrados y ayuda de nuestras manos nos vamos a sentar en una postura cómoda. Nos aseguramos que los dos isquiones estén en el tapete, espalda derecha. Manteniendo los ojos cerrados, traemos las palmas juntas a nuestro pecho. Inhalamos profundamente, exhalamos profundamente. Tomen un momento para sentir su cuerpo después de esta práctica. Recuerden siempre que su respiración es su mayor herramienta y está a la mano siempre para calmar, para respirar y observarnos antes de actuar, para liberar tensión, para volver al presente. Le damos gracias a nuestro cuerpo por todos los movimientos que nos permite hacer, incluyendo nuestros ejercicios, la práctica de yoga. Y damos gracias por este día maravilloso, por todo lo que vamos a aprender y nos vamos a divertir hoy, por todas las bendiciones de nuestra vida, por todas las experiencias y personas en ella. Vamos a terminar cantando un Om, inhalamos. Muchas gracias por practicar conmigo. Namaste. Namaste. Muchas gracias.